noches. Bienvenidos a esta nueva actividad que trata sobre la temática de la tradición del barrio Encina, esta vez desde una óptica bastante diferente de lo que tuvimos el sábado pasado. Como ustedes saben, el aporte de los afrodescendientes a nuestra cultura va mucho más allá del candombe, y sobre todo el candombe va mucho más allá de tocar el tambor. Esta noche tenemos un panel coordinado por Sergio Ortuño, y voy a presentar en el orden de que van a ir exponiendo. Tenemos a Patricia Fernández, estudiante de antropología, activista, coordinadora del proyecto Triangulación Cultural desde el año 2011. Después tenemos a Virginia Rodríguez, estudiante, la responsable de la Asociación Civil Afrofloreciendo, y viene orgullosamente del litoral del país. Tenemos a Hugo Vera, un referente de quien podríamos decir mucho, pero que pidió ser presentado como un hombre venido y criado en esta calle que han derrumbado. Y finalmente a Sergio Ortuño, quien es difícil para mí presentarlo porque es un amigo de hace casi 30 años. Lo conocí como un referente del tambor del barrio Encina en la época de Concierto Lugolio y más tarde Sinfonía de Encina, pero que su faceta más relevante para hoy, para nosotros esta noche, es como activista, como fundador y promotor de la agrupación Triangulación Cultural y como gestor de actividades como la de esta noche. Buenas noches para todos y todas. Es un placer, muchas gracias a Luis y también a la compañera Juanita por la coordinación de, este curso de educación permanente. Es un placer y es un hecho muy importante estar presentando este tipo de contenidos en la Escuela Universitaria de Música de nuestra Universidad de la República. Estuve escribiendo algunas cosas que las voy a leer porque a veces, para esto que decía Luis del tiempo, para no pasarnos. Y bueno, las palabras que fueron escritas fueron pensadas y con sentimiento. Por eso, bueno, aquí va. De reina no tenía nada. Éxodo del barrio Encina. Repensando al candombe del siglo XXI. 27 de mayo de 2019, Escuela Universitaria de Música, UDELAR. Candombe. Estudiosos del tema acuerdan en la definición de este como una expresión cultural legada de los pueblos, reinos, imperios y civilizaciones que fueron secuestrados y obligados a llegar al Río de la Plata por el sistema esclavista, intentando amputar identidades sin éxito después de todo. El comercio triangular, conocido como un proceso histórico de intercambio material y simbólico desde el siglo XV al siglo XIX, vía Océano Atlántico, es el leitmotiv del nacimiento de Triangulación Cultural en el siglo XXI, posicionándose desde el año 2006 en una misión de resignificación, es decir, otra vez intentar dar un nuevo significado, siendo esencial el lazo con la educación,
las nuevas generaciones y su cultura, nuestra cultura. Y cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? Llegamos a un entendimiento y acuerdo común en referirnos a esta como aquello producido por las personas, teniendo en cuenta que el carácter y concepción de persona cambia según el ser humano y su contexto. Montevideo como ciudad tuvo un proceso fundacional que inicia en el año 1724, tiempo en que la esclavitud era legal en todo el continente americano. Por tanto, la condición de persona de afroamericanos como personas esclavizadas fue puesta en duda en todas las esferas sociales, en todas las producciones culturales. Pertenecer a comunidades inferiores, según afirmaba el racismo como sistema ideológico que aún hoy permea nuestras sociedades, significaba vivir bajo la línea de lo humano, siendo seres que no portaban alma y por tanto sujetos que no merecían libertad, por tanto identidad propia. Serían negros y negras, sin genealogías ancestrales necesarias de conocer y reproducir. Debemos recordar y siempre recalcar el hecho de que este sistema de ideas y acciones puestas en práctica ha sido una invención humana. Por tanto, puede ser cambiado. Y es este el estímulo principal para luchadores culturales que intentamos una y otra vez rescatar los procesos de construcción de identidad teniendo en cuenta los contextos. Sabiendo que por muchísimos años la calidad de ser humano fue negada a millones y aún así la resiliencia es la mejor apuesta, como dicen nuestros mayores. Si no hay pan en la mesa, no hay cultura, dicen nuestros ancestros guías. Este mensaje lo dio un ancestro guía, el Pai Joaquín de Angola, un preto belio, arquetipo y ropaje dentro de la religión Umbanda. En su festividad, en el marco del 13 de mayo, donde se celebra el Día de los Pretos Belios, en conmemoración de la última abolición de la esclavitud de nuestro continente americano, en el año 1888. ¿Con qué sencillez y profundidad estas palabras pueden llegar directo a nuestro cotidiano andar? Y al mismo tiempo, pensar en tiempos históricos y cómo estos se repiten. ¿Cómo producir aquello que conocemos porque fue transmitido y vivido por nosotros y nuestros mayores en un contexto de adversidad que nos empuja a quitar valor a nuestra propia cosa, que nos quita el pan sobre la mesa y nos obliga a reinventarnos día a día? Venci là, du otro lado del mar, essi son que eu escuto. ¿Será que venci Luanda o será que ven la das bandas di Maputo? Es un extracto de un punto cantado de invocación a estas entidades de luz. Y ese son vino y es parte de nosotros. Un canto que debía ser un canto de alegría es apenas un sollozo de dolor. Hoy sabemos por qué y es nuestra responsabilidad transmitir a nuestros hijos nuestras historias, nuestra identidad, que aún continúa oculta, pero siempre viva. Personalmente, en el día de hoy cierro un ciclo con esta triangulación cultural y quiero dar un agradecimiento enorme a todos y todas las personas que he conocido a lo largo de estos 10 años. La triangulación cultural viene desde el año 2006 y desde el año 2010 se conforma como una asociación civil en Uruguay. Triangulación entre Uruguay, Francia y la República Democrática del Congo. No alcanzaría las horas de este curso ni esta sala si me pusiera a nombrar con nombre y apellido a todas las personas que han sido parte de este proceso. Han sido muchísimas. A lo largo de estos 10 años, muchas personas han dado luz y fuerza
para que hoy podamos hablar con estas palabras y estos acentos. Sí quiero agradecer y decir nombre y apellido de tres personas que han sido pilares, en este caso, de mi camino personal de crecimiento y como parte de esta triangulación cultural. Al señor Juan Carlos Silva Martínez, él mismo puede decir quién es a través de la obra que nos dejó. En una de sus tantas composiciones, él decía: en un tramo de la vida, perder las cosas queridas nunca es real, porque está dentro de vos y en cada puesta de sol siempre estarán. Vivirán dentro de ti, te ayudarán a sentir la vida. Si en la materia sé que los seres no son eternos, cada vivencia se va guardando dentro del ser. Por eso todos y cada uno vamos sintiendo a nuestros seres más entrañables bajo la piel. El 9 de julio del año 2014, Carlitos desencarnó de este plano, pero sabemos que está con mucha luz. Y quiero compartirles la autobiografía que él dejaba y que es necesario que la gente lo conozca, y más en este recinto, como es la Escuela Universitaria de Música. Hijo de una familia de padres trabajadores, el menor de cuatro hermanos. Crecí como era costumbre de las familias de la época, tutelado por la hermana mayor, que se erigía en una suerte de matrona, supliendo a la gran mamá, que por razones laborales y en pos de llevar adelante el grupo familiar, faltaba algunas horas del núcleo, generando así que los hermanos crearan entretenimientos para que el menor la pasara lo más tranquilo posible, y no encuentran mejor interlocutor que el canto y el ritmo para tal contenido cometido. Tal vez es allí donde explotan la pasión por la música y el canto, que me seguirá acompañando probablemente hasta mis últimos días. La influencia de la música argentina, por intermedio de los cuartetos folclóricos, hace que después de comprar mi primera guitarra y ligar el obsequio de unas clases de acercamiento a Menossi, que era uno de los más encumbrados maestros a los que aún se puede recurrir, comencé a armar grupos, reproduciendo sus temas, pero ganándole el contacto con distintas formaciones, registros, modismos y el estudio de una suerte de apresuramiento al conocimiento del color y el calor de las voces. Allí surge la necesidad de comenzar a transmitir las tristezas y alegrías del entorno. Viendo que los jóvenes no encontrábamos en los textos realidades que directamente nos aludieran, basados en que se consideraba la música negra festiva, pocos cantautores estaban dispuestos a que nos tildaran de locos, arriesgándose a escribir cosas más comprometidas. En conocimiento que de poetas y de locos todos tenemos un poco, tomé la decisión de emprender el camino de intentar plasmar en los textos lo que generaba el diario vivir. Cuestión de piel marca la necesidad de explicar que todo el órgano mayor del cuerpo debe estremecerse ante nuestro ritmo, como demostración de respeto y comprensión. De allí a la demanda al mundo que no ignorara la aberración humana de lo que ocurría en Sudáfrica, con querido Nelson Mandela, y en esa línea alzar la voz desde aquí por el genocidio de Somalia. Ante los movimientos políticos del momento, privatizaciones y demás, viene Caramba, que dice: no dudes que un día mañana, en cualquier momento, importen 5 o 6 gringos de aquí o de allá y le vendan 3 tambores sin darles el fundamento, regalándoles el ritmo de Uruguay, seguido de sentires, rezando: canto siempre que puedo, te tengo que cantar, porque somos distintos pero estamos igual. La ley de la vida me despoja de un hermano con capacidad diferente. El ángel niño de piel morena fue mi forma de perdurarlo, más allá del cariño. También trabajamos en el área de la capacidad diferente, aprovechando el cambio de visión de la gente de sacar a sus familiares a la calle, a que convivan su propia patología con similares y con la sociedad, permitiendo axial desplegar su máxima capacidad. La guerra del Golfo nos lleva a las llamaditas por la paz. Decía: en mi carrera jamás me he puesto a pensar, pero 3 niños tocando latas me conmovieron, porque tocaban una llamadita por la paz. También hicimos referencia a algunos compañeros que fuimos perdiendo. Ranking Carantumpa, un sonido onomatopéyico que nos permitía una relación entre el canto y el tambor definitivamente pleno.
de rítmica y cariño por todos aquellos. El crecimiento de mis hijos me inspira a dar una esperanza país. Juventud fueron formas de ir con ellos y todos sus contemporáneos. En lugar, destaco los bastiones que han mantenido nuestra cultura viva. Martín, artista callejero, Dejarte, La de Gido, Me falta un piano, A la muñeca y más de 100 temas, conjuntamente con un cúmulo de proyectos y otros que concretados te dejan de entusiasmar en Vuelvan. Los convino a todos a llegar porque son una parte de mi vida. Después de mis amores, son mi vida. Gracias, Carlitos. A Santiago Ariel Ortuño Blanco, otro ancestro ilustre que desencarnó el año pasado, a fines del año pasado. Gran compañero de lucha, grande debemos ir compensando, poco a poco, en difundir su obra entre quienes aún no la conocen. Santiago siempre recordaba la importancia de sacar hacia afuera lo que hacíamos y cómo materializábamos nuestras palabras, mostrando al resto que era posible hacer lo que decíamos. Con un boletín, con una carta, con una invitación, con un llamado, era consciente que todos necesitamos de todos en algún momento y nunca sabríamos quién sería ese otro. Hay que volantear, nos decía Santiago. Un hombre que a pesar de renegar en palabras alguna vez del tambor, fruto de su época de crianza y juventud, fue el primer uruguayo de nuestro tiempo que ingresa a los tambores de candombe en el recinto de una iglesia católica. Nada más y nada menos que en su casamiento, en Iglesia Terra Santa, con la Misa Luba, un cántico coral e instrumental de la República Democrática del Congo. Y por último, y que está presente con nosotros, a Sergio Ariel Ortuño Priario, hijo de Lía Olga Priario y de Santiago. Sergio continúa la obra y el legado de su familia con creces. No voy a decir mucho sobre él, porque él habla con sus acciones y con su obra. Somos agradecidos de tenerlo en nuestro país. Solo decirle infinitas gracias, porque a pesar de faltar alguna vez el pan en su mesa, él siempre procura que no falte en otras. El aplauso es para ellos. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Damos la palabra ahora a Hugo Vera. Buenas noches a todos y gracias por la invitación a la gente de Triangulación Cultural. Y como me gustó ser presentado, una persona nacida y criada en esa callecita que han derrumbado, quiero contarles un poco de historia. Que esa callecita fue creada por el señor Emilio Reus, la cual en 1879 esas calles fueron un legado para los inmigrantes. Había inmigrantes italianos, españoles y nosotros los negros, que en sí fuimos los que le dimos color y calor a ese lugar. Primero, esa calle llamada particular, porque todos creen que esa calle fue Ancina de sus primeras épocas, pero el nombre de esa calle era particular. En este momento en el cual nuestra cultura generó un movimiento que es imparable ya en el exterior del país, todos se creen que esa calle siempre fue Ancina. Muchos dicen que es un barrio, pero para los que nacimos y nos criamos ahí, es el corazón del barrio Palermo. Yo, nacido y criado en ese lugar, me tocó vivir en el año 1979 una cosa muy parecida al genocidio. Y digo genocidio realmente porque de ahí se perdieron muchas vidas. De ahí mucha gente pasó a pasarla realmente mal, cosa que muchos no saben. En un tiempo de dictadura nos maltrataron, pero ya cuando nos echaron de la calle Ancina, no era
una dictadura, era un gobierno, gobierno del Partido Colorado. Nosotros, en ese lugar, pensábamos que cuando nos dieron el desalojo, que nos daban un cedulón para que fuéramos a la intendencia, para que tratáramos de ubicarnos en algún otro lugar, pensábamos que era una cosa preñada, pero nada más lejos, nada más lejos. Solo querían quitar a la negritud y a la pobreza de ese lugar. Cuando muchas cosas que, por ejemplo, Sergio no sabe, las chicas no sabían, no nos llevaron primero a Martínez Reina. Primero fuimos al corralón municipal, y el que se acuerde lo que era el corralón municipal, que ahí estaban los caballos, los burros de la intendencia de Montevideo, ahí tiraron a la gente de la calle Ancina para, juntos con sus ropas y sus enseres, hacerse un lugar para vivir. Nada preparado, solo un momento de querer quitarnos de ese lugar. En el año 79, yo realmente tenía la posibilidad de no ir al corralón. Después tuve la posibilidad de no ir a Martínez Reina. Pero sí mis familiares, sí mis amigos. Y cuando los fui a visitar, después de haber estado en ese lugar que parecía un gueto, en el corralón municipal, lo llevaron a un lugar que parecía una cárcel. Porque Martínez Reina realmente era una cárcel. Tú ibas a visitar a tus amigos, a tus compañeros, a la gente que se había criado contigo, trabajadores, educados, colegiados, y los tenían en un lugar como cual fueran delincuentes. Había que ir a visitarlos, a las 9 de la noche tenías que irte, te apagaban las luces, y nos sacaron de nuestro hábitat solo para complicarnos más la vida. Después nos llevaron a Cerro Norte. Nada que decir de Cerro Norte, porque las viviendas en su momento, prolijas, tenías tu lugar, pero ya ahí mezclaron gente de todos los lugares. Ahí ya no era lo mismo para nosotros, que nos habíamos criado en esa callecita, que todos éramos familia, que todos nos conocíamos, que todos sabíamos quién no tenía y quién tenía, que nos ayudábamos entre todos. Pasamos a ir a un lugar donde tuvimos que defendernos con uñas y dientes, tanto como para jugar en la calle, como para salir a trabajar, nos complicaron realmente la vida. Sin más de decir, si quieren hacer alguna pregunta de ese tiempo, de esos lugares, estoy para contestarlas cuando ustedes necesiten. Realmente lo que siento hoy es lo que he sentido toda mi vida. Vergüenza ajena, porque eso es por lo que hizo ese gobierno con nuestra gente. Gracias, Hugo. Tenemos ahora a Virginia, quien va a tomar la palabra. Buenas noches a todos. Primero celebro y agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes hoy acá. Es muy importante la responsabilidad que asumí cuando Sergio Ortuño entendió que era pertinente que hubiera un testimonio de lo que fue eso que Hugo llamaba la cárcel, que era Martínez Reina, el cual fue mi hogar y el de mucha gente. Con Sergio compartimos que frente al desalojo, a no tener vivienda, no tener techo, no tener pared, no tener casa, es un derecho humano el cual la comunidad negra conoce muy bien. Porque la comunidad negra de este país heredó lo que pasó con las personas que bajaron la fuerza de los barcos que trajeron desde el África. Y eso se traduce a que hoy la comunidad negra de este país no tiene acceso a la educación, no logra terminar la educación, queda en el camino. No tiene vivienda. Por ejemplo, acá habemos personas las cuales todas debemos tener un hogar, el que sea, y tenemos un baño. Bueno, hay lugares como Martínez Reina en el que no había baño. Y vivís 10 años de tu vida sin un baño. Y creces pensando que un baño es un balde. 10 años de la vida. Eso es la herencia de la esclavitud. Cuando se abolió la esclavitud, el esclavista fue remunerado y reparado económicamente porque perdió un bien. El bien que perdió ese esclavista es la vida nuestra.
Entonces a mí me dicen, ah, bueno, pero vos no sos de aquella época. ¿Quién dice que no soy de esa época? Si mi hija ve que se te llueve el techo y habla con el amiguito, dice, ¿en tu casa no tenés gotera? ¿Qué son goteras? Le dice el otro. Ella tiene acostumbrado y naturalizado la gotera. Y mi madre la vi laburar de mañana, de tarde y de noche para que hoy tengamos el techo. Pero ella, el techo le quedó el cielo y las estrellas. Y lo vimos. ¿Y cómo haces para pasar de no ser dueño de tu vida a que te digan, bueno, dale, anda ahora? ¿A dónde? ¿Y qué hago? ¿Y cómo me formo si cuando vine me anularon toda mi historia? Los niños hoy, los afro-uruguayos, los niños negros que están naciendo hoy, que nacieron ayer y que van a nacer mañana, no hacen uso de la identidad como deberían hacerlo. No son sus derechos básicos, no están cubiertos, porque los datos dicen que nosotros vivimos en la línea de la pobreza y por debajo de ella. Entonces, si nuestros derechos humanos son violados permanentemente, esta actividad de hoy tenía fecha de lunes pasado. El lunes pasado gente marcha porque les desaparecieron sus afectos. Trasciende qué bandera tienen atrás. Bueno, esto es lo mismo. Nuestros niños siguen, somos herederos de todo eso, y lo seguimos, y lo seguimos. Entonces, tenés que pelear contra viento y marea, porque el racismo no está en ningún lado, pero está en todas partes. Y esa es la consecuencia de que la comunidad afro esté como está. Pero, qué casualidad que el candombe, la sociedad piensa que el candombe es comparsa. Entonces, como es inmaterial de la humanidad, ahora el candombe es de la humanidad. Y el racismo, ¿a quién le pertenece? Si el candombe que se entiende por comparsa, no, el candombe lleva implícito la necesidad que seguimos heredando. ¿Y por qué? ¿Por qué si en la formación de esta patria la comunidad negra y la matriz africana es fundamental? Entonces ahora es de todos, si todos celebramos que el candombe le pertenece a todos, ¿y la comunidad negra qué hace? Estamos en un decenio. Si eso no lo cambiamos ahora, ¿quién lo va a cambiar? Nuestra historia está contada desde la otredad. Personas que estudiaron, que investigaron, que pusieron obras, estudiaron. Sí, pero a nosotros nos calan los huesos el racismo. Y nos calan los huesos, porque siempre cuando la persona se enfrenta a mí, ven a una mujer negra, sí, pero eso se suma toda la idea que tiene el racismo operando sobre todas las cabezas. El racismo es una ideología y nadie queda fuera del racismo. Entonces, un cantante de cumbia hace un tiempo tuvo declaraciones que se hicieron públicas. Eso generó una marcha por el 18 de julio. Sí, pero esa mentalidad de ese cantante la tiene el cirujano que operó a mi tía. Y capaz que, y bueno, dejar, si es una negra más. ¿No pasa eso? No, eso pasó en las películas, sí, eso pasa hoy. ¿Quién dice que la mentalidad que tiene ese cantante de cumbia no la tiene todo el mundo? El tema está en cuando me lo cruzo en mi vida, cómo me lo cruzo. ¿Es la funcionaria que me va a tomar la denuncia porque voy por violencia doméstica? Ya sé lo que me espera. Cuando yo vengo del litoral, vengo de Paysandú. En Paysandú se asombran de que yo te parara sobre mi negritud. Y me llegaron a decir disparates como, no te tires tan abajo. Ay, no sos negra, sos morocha. Como diciendo, eres tan mala. ¿No? No, ¿cómo que no? Mi hija tiene que crecer sabiendo quiénes somos los negros de este país. Porque este país no es el Uruguay sin nosotros. ¿Y por qué estamos allá abajo entonces, en la línea de la pobreza, si ni siquiera tenemos la oportunidad de largar todos de la misma línea? Una vez dijo un niño en la escuela, no, hay que ser bueno con ellos. No, ¿con quién? ¿Quiénes son ellos? No, somos una parte fundamental de esta patria. Entonces, cuando le preguntan a alguien de tu país, ¿cuál es la población de tu país? No, son migrantes europeos. Falta gente porque hubo una matriz africana acá, que le da la utilidad a esta patria. Hubieron indígenas, los charrúas, que solamente cuando fue Uruguay, ahí somos todos charrúas. Y después los indios, ¿qué pasó con los indios? Todos los descendientes de ellos, la mentalidad del racismo dice que nosotros estamos en un lugar de subordinación. No, somos parte fundamental. ¿Y por qué no estamos en la decisión? ¿Por qué no estamos en la conversa, en el momento decisivo, cuando tenemos que hacer que nuestras regalías, por lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, tienen que llegar sí o sí a la comunidad? Ahora soy estudiante de la primera infancia. Nos preparan para que nos quede bien claro que en la primera infancia se defiende todo el partido. Es el momento para siempre de todos los seres humanos. Entonces hoy los niños afro-uruguayos nacen sin acceder a su real identidad, sin poder disfrutar de ella,
sin poder terminar la carrera escolar y todavía una sociedad racista, porque es así, porque el racismo no pasa a veces cuando se hace público algo, no, el racismo pasa todo el tiempo, en cada momento. A mí en Paysandú me tocó vivir en carne lo que me pasaba en la escuela, que era, no, nadie me vio en la escuela, pasé 6 años invisible. Sin embargo, en la cárcel que decía Hugo Vera, ese fue el salvataje, porque ahí ninguno tenía casa, ahí teníamos que estar. Entonces ahí nos conocíamos todos. Ahí hubo un padre, en estos tiempos que corren, un padre que fue padre y madre de 5 mujeres y su hijo más chico era un varón. Y era ambulante de los hombres, vendía caramelos y bombones. Y sacó adelante sus hijas y cuidaba a las hijas de las ajenas, porque así como la mía era madre y padre. Entonces ahí tenía que haber atención. Y cuando llegaba el marido, un poco más tarde de costumbre, con algunas copas de más, había un centinela que avisaba, entonces la gallina le daba tiempo de salvar a los pollitos. Y salía corriendo en una pieza a salvaguardarse, porque venía el hombre de la casa, y venía enojado, y se la iba a ligar, como pasaba antes, como pasaba siempre. Entonces cuando escuchábamos, y bueno, ahí tenía que golpear, nos cuidábamos entre todos, porque nos formamos, como decía alguna vez el Fortunio, un casco que nos protegía. Había solidaridad, había respeto, nos cuidábamos entre todos, se nos morían niños, hubieron mujeres trans que se tuvieron que hacer el camino, y éramos de diferentes realidades, de diferentes orígenes. Y había uno en particular, este hombre que les contaba que era padre y madre de sus 5 hijas mujeres y de pequeño, y era un negro enorme, un afro-uruguayo, y se quedó solito con sus hijas, y cuando estaba contento y cuando estaba triste, lo quería compartir con la comunidad. Y a falta de tambor, agarraba un bidón azul, y ahí le entregaba todo su sentir a ese bidón. Y todos los que estábamos ahí también teníamos su sentir, y era parte nuestra. Entonces, esa cárcel que nombraba Hugo, que para mí en mi caso fue un hogar, que fue un salvataje. Después existen otros salvatajes y válvulas de escape, como son el arte, cosa con la que trabaja Transformación Cultural, que tiene que ver con la denuncia de lo que pasa y con qué es lo que uno hace para adelante de todo eso. La educación, entiendo yo a nivel personal, que es fundamental para cambiar esa realidad. Pero el racismo es algo de todos y de cada uno de nosotros en cualquier lugar. Entonces es bien importante que todo autor, todo intérprete, toda persona que use un chico, un repique y un piano con el sonido, con la ejecución madre de las 2 familias del sur de Montevideo, es el salvataje que tenemos para poder cambiar la realidad de nuestra comunidad. Yo no ni sé tocar el tambor y danzo cuando mis mayores me iluminan, pero el candombe no me exagera para nada. Me calan los huesos como el racismo, es parte de mí, yo no soy quien soy, sino... Entonces, la posibilidad que tenemos todos de que la persona de Sergio Ortuño, de Patricia Fernández, de Triangulación Cultural, en toda la gente que anda por ahí haciendo algo, y que se entienda bien una cosa, una personalidad como un mejor percusionista, una mejor cantante de carnaval, una bailarina que tenga muchísimos premios por haber desfilado en Isla de Flores, eso no es un referente del candombe. Esas son personalidades del carnaval. Debemos separar bien, porque un referente del candombe de su comunidad no se puede olvidar. Y la visibilidad que tenga en el lugar que tenga, debería usarlo para el bien común de todos los que estamos, desde en el oeste y en el último pueblito y no tenemos acceso. Es importante que nos paremos sobre nuestra identidad. Entonces, está en rabia Patricia Fernández, que es una luchadora de esto, para mí es un placer y te agradezco. Y haber encontrado en este camino a Sergio Ortuño, también le agradezco la semillita de la revolución que va a seguir germinando por todos lados, como ahora lo está haciendo en el oeste. Así que le agradezco a todos, a mis mayores que nunca me abandonan, por el tiempo y la atención que me hayan brindado. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Vamos a tener ahora las palabras de Sergio Ortuño. Hola, buenas noches. ¿Se oye? Sí. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, la diversidad de la mesa permite muchas cosas. Paralelo al tiempo que tenemos. En primerísimo lugar, dar claro,
Argentina, Reina no tenía nada, intenta hacer un documental con un efecto y un contenido bien particular que tiene que ver con, bueno, profundizar en algunos temas que están vinculados a algunos derechos y algunas leyes que tenemos en el Estado, ¿eh? Y como algunos de los que provenimos del arte, entendemos de que, bueno, tenemos una herramienta o un instrumento muy válido, pero que muchas veces no sabemos cómo utilizarlo, o de la forma que lo estamos utilizando, si bien tiene cierto rédito, es un rédito muy, muy laxo, ¿no? Muy, muy, muy corto. En ese sentido, bueno, el candombe, que aparece como gran abanderado de la cultura negra de este país y de la cultura nacional, y ahí, bueno, también hago acuerdo con algunas referencias que hace Patricia cuando dice de la importancia de hablarlos en este ámbito, en esta casa. Si bien hay una concepción de esa cultura de carnaval, que es tan válida, y esa cultura popular, también es cierto que hay una suerte de, cuando algunas tradiciones se transforman en eventos, algo que se usa mucho en la ciencia social, la ciencia antropológica, lo que tiene que ver con la culturación, o procesos de emblanquecimiento. En ese sentido, los negros del país no estamos exentos de eso y también vamos transformándonos, no cambiando, sino transformándonos en ese sentido. Eso en principio no estaría mal si justamente el rédito o los réditos o las posibilidades redituables que deberían volver, como decía Virginia también, a la comunidad o parte de ella, sería una cosa bien importante y significativa. Por ejemplo, hace ya unos años que tenemos un organismo público, que es la Casa de la Cultura Uruguaya, que fue un proyecto primero y ya hace unos años es una realidad, que está justamente en el corazón del barrio Palermo. No es de loco pensar que sería muy bueno que parte de los réditos económicos que tiene la Intendencia, por ejemplo, o el Estado, en el carnaval, un porcentaje mínimo, si sea el 1% de todo lo que se recaudara, por ejemplo, el día de la llamada, fuera de la casa, porque la casa tiene programa, porque la casa tiene funcionamiento y la casa tiene cosas, bueno, eso es impensado, de que no se demande, pero sino que se realice. En esa línea de razonamiento, cuando se nos ocurre trabajar o impulsar, porque tampoco sabemos de todo, impulsar la creación de un documental que hable de un hecho histórico reciente, en los años de un país reciente, porque estamos hablando de la década de los 80, 90, ¿ya? Y que no es una ficción. Nosotros sabemos mucho, la comunidad negra acá sabe mucho y conocemos mucho de Mandela, de Malcolm X, conocemos muchas de cosas, pero sabemos muy pocas cosas de las nuestras. Eso no está mal, pero también deja ciertos espacios que, bueno, muchas veces es difícil cubrir. En ese sentido, tomar las artes, o el arte, o la cultura, en particular del candombe, es bien importante y debería ser el primer instrumento para combatir el racismo, para combatir la pobreza, para combatir la cantidad de batallas que se nos hacen complejas todo el tiempo. Eso no es por casualidad, sino por causalidad, y también es cierto que, bueno, no tenemos como una suerte de cohesión cultural para algunos temas. Entonces tampoco es de locos pensar y de ver al referente propiamente dicho de candombe a nivel nacional que no tienen que ver con la comunidad negra. Y que en la interna de la comunidad negra y en la externa también no son reconocidos como otros. Pues sin embargo eso sigue estando en el mismo lugar. Bueno, algunos pensamos, los que tenemos otra manera de pensar, que bueno, es tiempo de terminar con eso y empezar a contar nuestras propias cosas desde nuestra voz, pero bueno, conjuntamente trabajando con más lazos. Por ejemplo, una eterna o no controversia, la academia sí, la academia no, la academia sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero la academia sí. Con el contenido que tiene, más el contenido que no tiene, que es bastante. No estoy hablando de la academia exclusivamente de acá, la academia a nivel del mundo es poco lo que tiene en realidad, con la historia de África, que está camuflada, y con la historia de su diáspora, y por ende
llegamos acá y cuando llegamos acá a la vuelta, pasa lo mismo. La cosa se mantiene. Bueno, una de las proposiciones podría ser justamente tratar de generar insumos, ¿tá?, en una industria cultural afro que no existe. Debe ser el único lugar donde representa el país y de golpear el Estado, el país se golpea el pecho con el candombe, la sota frita, el mate y el celeche. Y nosotros tenemos un espacio de candombe, a no ser algún lugar esporádico, a influjo personal, o algunos pocos, que tienen alguna cosa, porque tampoco es muy sustentable en el tiempo, justamente por los recursos económicos, y así no solamente se monte eso para cuando viene un crucero, cuando viene fulano de tal, o cuando viene una estrella máxima, y ahí montamos algo rápido. Bueno, ese es el lugar que tenemos, y ese es el candombe que tenemos. Por ende, los modelos o los ejemplos que tenemos para ver, y no son muchos. Y los que tenemos, bueno, y bienvenidos sean, pero es necesario que haya más y que haya más con otras características. En ese sentido, decía anteriormente, la diversidad de la mesa permite muchas cosas. En mi caso, con una actitud casi recalcitrante, podría decir, con un término vulgar, el manoseo que tiene justamente la proliferación de los tambores en el Uruguay, a mí me tiene podrido, disculpen el término. Es una cosa que en realidad, si bien muchos integrantes de la propia comunidad, por ignorancia tal vez, no los conozco a todos, porque somos más de 300.000 personas en el país, tenemos una lectura justamente denigrante o poco productiva para la comunidad. Y como no estamos tampoco armados como para pensar en comunidad, justamente hay una cosa que es archi-individual. Ese individualismo, más allá de que a algunos por momentos le puede servir o puede ser provechoso, en definitiva no sirve para nada. Entonces, bueno, hay algunas necesidades que tenemos, ¿tá?, que se plantean, ¿tá?, desde la pobreza o desde la exclusión, ¿tá?, incluso desde la expropiación, ¿tá?, cultural que venimos teniendo. Entonces, muchas veces algunas coordenadas como esta o algunos mensajes como estos empiezan a generar cierta rapidez con la gente y también para puertas adentro con la gente de la comunidad. ¿Por qué? Porque no se entiende. Seguimos pensando que es necesario generar acciones con voz propia, donde bueno, después a dónde le vamos a llevar todo ese paquete, y en principio, por las de la ley, por la redundancia, a lugares donde bueno, se dice que va a haber reparaciones en ese sentido, se dice que se va a hacer tal cosa, se dice que, bueno, estas acciones y más deben apuntar a eso. El futuro es incierto y prometedor a la vez, expresador a la vez. Entonces digo, es bueno que la gente se involucre, ¿tá?, desde su lugar, porque también es cierto que nadie puede decir, bueno, nosotros somos los dueños del candombe, nosotros quién, los negros, ¿qué negros? Los de allá abajo, los de allá arriba, eso no existe, eso nadie lo puede agarrar, es intangible, no existe. Es como pedir que alguien toque rock and roll, me compre una guitarra, tengo un grupo y hago rock, no le voy a pedir permiso al nieto de mi peli. Entonces digo, bueno, eso no pasa por ahí, sino si pasa por tener un compromiso de por qué, si yo soy externo, por llamarlo de alguna manera, a la comunidad candombera, ¿tá?, cuando tengo acceso a los tambores, a la danza, a la comparsa, o a lo que tiene que ver con el candombe, que siempre está visto desde una lectura artística, ¿tá?, tenemos en la cabeza que el candombe es una cosa artística, que está la que baila, la que toca, la que tira la copa para arriba, ¿tá? El candombe es eso. En realidad el candombe trasciende eso, pero es lo que vemos y es lo que los medios de prensa nos muestran, o sea que es un hilo muy difícil y delgado decir eso no es, o si no, el candombe es esto, es lo que ve todo el mundo. O sea que bueno, ir tan para atrás, no sé, será para los estudiosos, para los que tenemos más tiempo, pero para nosotros, que intentamos ir. Si bien hasta acá hay una historia que la podemos estar de acuerdo o no, con la academia sí, a veces con la academia no, pero una historia al fin que es hasta acá. Bueno, de acá para adelante, ¿qué es lo que pasa? Y seguimos haciendo algún disco y un par más, pero digo, la comunidad se ve empobrecida de su propia cosa.
Eso, insisto, no es por casualidad, sino por causalidad, que tiene que ver con la desinformación y el Estado que tiene cómo nos vemos nosotros entre nosotros mismos, cómo nos vemos para afuera, entre nosotros y cómo nos vemos para afuera. Por eso contar nuestras propias cosas, en este caso el desalojo, en el barrio Lancina, hubo gente, que tal vez algunos estén aquí o que no han podido venir, también es cierto, no es por casualidad que hoy seamos tan pocos. ¿Por qué? Porque la instancia como esta no tiene glamour, no tiene el disfrute que tiene el candombe, que es el goce que tiene. Bueno, para algunos no tanto, en algunas oportunidades sí y en otras no. Entonces es muy común que en instancias como esta haya poca gente, más de la que hoy es un lunes. Capaz que si estuviéramos tocando arriba del escenario, cantando, zapateando y tirando los tambores para arriba, capaz que estaba llena. Y eso pasa en todos lados, no es un tema que pase acá, o es un tema que me pase a mí, o que le pase a Chabela Ramírez, o a la Casa de la Cultura, o a Luis Yuri. Es una cosa que pasa acá. Bueno, para que eso tenga una transición, porque eso te empiece a tener transformación, debe haber voces que sin llegar a tener ningún acto fuera de borda, impulse a eso. Comerle la oreja, como ahora intentamos algunos, también es una de las armas que tenemos en la mano. Y tratar, ¿por qué no?, de ir a golpear la puerta, en principio, donde hay que ir, que bueno, por algo tenemos algunas leyes, no una, tenemos más de una. ¿Tá? Tenemos más de una y bueno, hacerla sacudir. Para eso necesitamos tener cierto sentido de unidad, y de unidad en la lucha. Y cuando hablamos de ley de reparaciones para los afros, o sea, no es un tema de los negros. O sea, ustedes tienen su ley, ustedes ya están, no molesten más. No, al revés. Porque en realidad los que nos ven negros son ustedes. Los que nos ven de color son ustedes. Los que nos ven con alguna presunción de malandraje o algo son ustedes. Entonces digo, la ley, como le dice la señora Fabiana, ¿cómo era? Fabiana Goyeneche, desarrollo social de la intendencia, que incluso me dijo la mujer. La verdad es que nunca me la habían planteado así, y no. Porque si bien la ley repara, la ley es para usted, la ley es para vos. La verdad que el negro soy el peligroso, soy yo. No hay una ley que diga lo peligroso son ustedes. Bueno, tampoco la defensa, sí, bueno, lo mismo, hablemos de eso. Entonces, en este caso, que estamos en el campo de la música o de la educación, es bueno que la gente también asuma, ¿tá?, desde ese lugar, no solamente a la hora de colgarse un tambor o de bailar o comprarse un disco de candombe o no sé, una película, lo que haya, sino justamente cuando está, ¿qué hace? ¿Tá? ¿Por qué? ¿Para qué hacemos las cosas? A mí también, bueno, era bastante chico y vivía justo en la casa de mi abuela, cuando ahí en el año 79 hubo el desalojo ahí del barrio Alcina, como bien decía Hugo, el corazón del barrio Palermo. Fue bastante duro, los que éramos chicos como yo, la dureza que sentíamos, si bien no era tanto el tema del cambio del barrio, porque en mi caso personal venía cambiando, porque yo y mis hermanos, mis hermanas veníamos sufriendo de la separación de nuestros padres. Entonces veníamos como deambulando para la casa del abuelo un día, para la casa de la tía otro, un día de allá, otro día acá, otro, hasta que llegamos a quedarnos allí, después anduvimos dando vueltas hasta que fuimos a Martín en Reina. Estuvimos poco tiempo, menos de un año. Y sí, un lugar patético, horrible, frío, oscuro, sucio y peligroso, diría yo. Que para los que me conocen, tengo características y apariencia de ser como muy duro. Yo hablo de esa dureza. Un lugar tenebroso donde también la connotación de que en cierto momento te apagaba la luz. Y no es para asustar a los niños con el cuco, ni con el viejo de la bolsa, también tenía su connotación. Por algo la apagaba, no porque estuviera agarrando luz. Es como cuando te ponen en un calabozo, cuando te dejan preso. O sea, sabemos que hay una penitencia y que está pasando algo en esa cabeza y en ese cuerpo. Está aislado, está en cana, está pagando. ¿Qué paga? Y paga la soledad y la exclusión. Bueno, a nosotros nos pasó eso y también veíamos, bueno, como decía Virginia, la madre de uno, las hermanas de uno.
los problemas que había por arañarse, el chiquete que había por el frío, la central fue una porquería. Ahí había sido la fábrica de la Aurora, el textil, en su momento una gran empresa, tanto trabajo dio a la zona y la cantidad de gente. Y después de salir de Guatemala, como bien decía Hugo, fuimos a Guatepeor, que tenía que ver con la inauguración de Cerro Norte, que sí, en el plano edilicio era una manteca, estaba todo nuevo, todo nuevo, todo la calle, el water, todo nuevo. Pero estaba en un lugar complejo y totalmente nuevo para nosotros los adolescentes de ese momento, o también para los adultos. Muy difícil. Como decía Hugo, con el Martín de Arena ya se decía, había un contingente bien diverso de gente que venía alojando de diferentes lados, que fue todo una bolsa de pan duro para ahí, que ya tenía su panadería al estilo Cerro Norte. Ya había la vivienda ahí. Fue difícil el relacionamiento, hubo una gran resistencia, por parte de la gente del barrio Ancina, en cuanto a no solamente al maltrato en esa edad de la adolescencia, bueno, cuando se empieza a ser mayor de edad en el vínculo y en la cohesión de ahí del barrio, sino de la costumbre. No estamos acostumbrados a hablar mal de nadie, pero bueno, seguramente ya sabemos que cuando más a la periferia de la ciudad estamos y los barrios toman diferentes características, zona roja, zona esto, zona aquello, zona peligroso, bueno, eso siempre existió, existe en el mundo, y en ese momento también. Y nosotros, si bien veníamos de la pobreza, y de no sé qué, no sé cuánto, y algunos hasta de Conventillo, estábamos en el centro de la ciudad, donde los códigos son distintos, donde la escuela está con niños distintos, la universidad está con gente distinta, fue difícil ir a pararse firme en el Cerro Norte, no a cualquier lado, al Cerro Norte, ahí, donde ya hay gente, después tenés la cadena, después tenés Casa Voz, después tenés todo, que son más o menos parecidas las características. Y nosotros por orgullo y por convicción, algunos compañeros que hoy pueden estar acá, hoy no, como la familia Suárez, Néstor Manuel, el pelado Acuña, el loco Antonio, Tatín, el Papo, los hijos de Ana Caruso, el Pedro que anda por ahí, y otros más vivimos, y otros que también iban de visita como Lugo, Palo, gente que andaba, no vivía porque tuvo la posibilidad de no llegar ahí, pero se tomaba un bondi o se tomaba un taxi y iba a Parcante, vamos a hablar en criollo, como decía, iba a Parcante y estaban ahí. Y ahí también se hablaba, se comía, sí, se tomaría un vinito a veces cuando había, porque había demanda, no había ningún problema, porque fulano tuvo problemas con aquel y son unos de allá abajo, mientras se quede, siempre había un ambiente difícil, caliente, muchas veces con terror. Entonces los tambores o el elemento tambor una vez más sirvió, no para unir, de entrada para fortalecer a quién, a los que en algún momento íbamos a definir, íbamos a portar los tambores en ese lugar, in situ, ahí, donde el tambor nunca sonó, donde suena la bala, donde suena el cuchillo, acaban sonando los tambores de nosotros. Eso generó resistencia, como bien dije, pero bueno, empezó a generar un vínculo. Ese vínculo también, por muchos de nosotros estar en la etapa de la adolescencia y bueno, de la juventud, también hizo que tuviéramos un vínculo más pacífico y llevadero con los adolescentes locales, tanto con los varones como con las mujeres. Eso hizo que en un momento se hiciera una suerte como de comparsa, que no llegó a ser nunca. Nunca. Pero también en algún momento interactuaron otros actores, como Eduardo Jiménez Malumba, que también vivía ahí, la madre de sus hijos, ¿tá? Mariano Barroso, un marido de nuestro, Mariano, un gran referente de lo que es la escuela candombera de Ancina, hoy desaparecido físicamente, el gobernador, que también participaban en eso. Y una cosa que dejó caer Hugo, pero me gustaría como reforzarla también, aparte de gente trabajadora y gente que hizo muchas cosas buenas en el barrio y fuera de esos lugares, también tuvimos en esa
transición. Excelente deportista que mucha gente conoce, algunos no sé. No, nos gusta que la gente lo esté nombrando y diciendo fulano, porque bueno, tenemos como esa pseudo humildad, que por ejemplo yo critico, que se entiende por ser humilde, humilde no, porque hay que ser humilde. ¿Humilde qué quiere decir? Humilde quiere decir que soy el pobre, el gil, el que dice todo que sí, todo, ah, no, yo humilde no quiero ser. Si ese es el concepto de humildad, humildad soy vos, humilde soy vos, yo no quiero. O sea, bueno, hay veces que hay que decir las cosas. Y también hubo mucha gente vinculada al deporte, incluyendo el propio Hugo, hicieron cosas a partir del deporte. O sea, el fútbol, el básquetbol, el boxeo, el atletismo. O sea, y nosotros también, ese potencial, ¿tá? Se nos va. Se nos va porque justamente no tener esa cohesión que es tan necesaria. Buscamos con la idea de este documental, que ojalá se pueda hacer, porque también es cierto que estamos en la búsqueda de recursos y mandaremos propuestas para muchos lados. Desde ya queda abierta la propuesta y el involucramiento de la propia escuela universitaria, si se puede utilizar de alguna manera, pensamos que sí. De hecho, han hecho posible todo esto, que es muy mucho. Donde bueno, se pueda, insisto, caer con algún contenido tangible en esa futura generación de industria de la cultura del candombe, ¿verdad? Ni siquiera estoy hablando de la cultura negra, de la cultura del candombe, o sea, la plástica, la música, no lo tenemos, la confusión de ropa, no lo tenemos. Y me parece que bueno, el tema justamente para leer la música, hacer un disco o hacer un documental también hace que la gente se movilice, que la gente empiece a hacer piel, ¿tá? Y por qué no también a convencerse de que la historia de los negros no es un cuento, porque muchas veces queda como que es un cuento, ¿tá? Es como que estamos contando algo de que no pasa o que ya pasó y que no pasa, porque claro, nadie quiere tener el tinte de que yo hago cosas malas, como nadie, los varones ninguno quiere asumir que un día se quiere agarrar la piña, que un día le levantó la mano a una mujer, nadie va a decir que sí. ¿Por qué? Porque tiene la condena social, nadie va a decir que sí. Pues sin embargo, hay cantidad. Miramos la televisión, una vez más, y así que existe. Pero también existe el racismo. Y como decía Virginia, también existe el doctor que, pum, está la enfermera que no quiere tocar a aquel porque es negro, o aquel porque tiene sida, o este porque tiene. También existe. Existe acá eso, no existe en el artículo de Estados Unidos. No sé, pero después, en esa onda tenemos el candombe que nos une, que nos junta, que nos hace tomar un vinito, que está todo bien, pero que después que esa llama se apaga, empieza a quedar todo como en el mismo lugar. Síntesis. Es importante de que la gente entienda cuáles son las necesidades de la comunidad desde la propia voz de la comunidad. ¿Por qué? Porque eso va a generar un aporte importante a la sociedad mayor, que está en permanente evolución y cambio. Los negros de acá no somos africanos, no, somos uruguayos. Entonces también padecemos y tenemos las mismas cosas que tiene cualquier uruguayo, cualquier hijo de vecino. Pero con un pasado demasiado presente que tiene que ver con ese relego socioeconómico, ahí está el punto, que bueno, va a tener que empezar a desaparecer y bueno, que empiece a aparecer de alguna manera con lo que haya, no con grandes cosas, con lo que haya, en un sentido donde bueno, no solamente haya un rédito para los productores y los productores de ese contenido, sino para la comunidad, en los aspectos sociales. Por ejemplo, cuando estábamos en el armado de esto, como tenemos las luces y no vemos al público, es posible que estén, hay algunos compañeros y compañeras, bueno, que entendían que esa movida tenía que ver con el tema de un complejo habitacional. En realidad no, pero en realidad también nos puso vivos, algunos de nosotros hablamos de eso, y tal vez sí, y tal vez sí, y tal vez sea muy importante que eso sea así, y que esto tal vez sea un disparador para eso, y para replantear y ponerse encima de la mesa cosas que, bueno, quedaron como por la duda, si no, y algunos están marchando la
negra chola de Camino Moreno y Libia, están marchando fulano de la Ciudad Vieja, están marchando, porque nosotros estamos marchando hace rato, y capaz que sirve también esto, y que la gente se interese qué es, qué pasa, porque si no, es como que siempre está todo muy bien, y en realidad, no. Yo con la cama quedo, quería decir algo, hace tiempo que la transformación cultural, bueno, intentan tanto en el Uruguay y también fuera del Uruguay, básicamente en la Francia y en algunos países de África. Como siempre, bueno, el factor económico hace que algunos programas o propuestas se releguen un poco, algunas que se enfríen y la verdad desaparezcan, porque bueno, al no estar la plata se enfrían las cosas y al estar en continentes distintos todo cambia de manera muy sólida, muy rígida, cambia, se mueven las cosas. Intentamos hacer una suerte de triangulación dentro del país. La triangulación cultural nació originalmente en el departamento de Canelones, en la ciudad de Barro Blanco, teniendo una sede en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, y otra en París, la capital de Francia. Luego hay una suerte de cambio, la sede de Francia está en Fontenay-sous-Bois, que es una ciudad continua a París, la de Kinshasa está ahí, bueno, por el permanente estado bélico, por llamarlo de alguna manera, del Congo, no tiene la solidez que tiene en Francia, y aunque les parezca mentira, donde tiene más fuste y de los temas que se nutre de la emoción cultural, en general tiene que ver con lo que pasa acá en el Uruguay. Y eso muy poquita gente lo sabe. ¿Tá? Justamente el eje, el corazón, ¿tá? El músculo de eso tiene que ver con los futuros, con los futuros uruguayos, eso es lo que habla de Francia, unos pocos, obviamente, los tratados franceses hablando de esto, obviamente, y lo mismo lo que ya se comenzó en la República de Kinshasa y en el Bajo Congo, es una parte enorme de la República Democrática del Congo. Entonces digo, bueno, ¿cómo puede hacerse visible allá y acá no? Y acá no, teniendo gente que toca la voz contigo, que hace el análisis contigo, que hablamos todos los días, ¿por qué acá no pasa? O algo hacemos mal, o somos unos giles nosotros, como la forma que tenemos tirado para afuera, o realmente no sabemos tirado para afuera. Mueve el coche y capaz que necesitamos a otro, que no necesariamente tiene que ser la comunidad, si es la comunidad, bienvenido sea, pero capaz que no. Y la necesitas, si estamos en aras o en pos de ese tan ansiado desarrollo, o esa igualdad. Si no, es un verso. Es un verso que a los que nos vaya mejor, vamos a decir que sí, nos vamos a quedar quietitos así. Y otro vamos a putear, para el criollo. Ni muy muy ni tanta, me parece que hay que justamente buscar una cohesión en eso, y que justamente la academia, que ya viene haciendo cosas, por supuesto que sí, y agradecimiento tenemos mil, en mi caso a muy pocos, en mi caso, por amistad y también por constancia y por ver el trabajo y las inquietudes que han tenido, otros lo desconozco. Nos parece que bueno, es importante que la gente escuche, ¿tá?, las versiones de la gente de a pie, de la gente común, más allá de que me simpatice o no, más allá de que me guste el candombe o no, o sea, si bien acá aparece el elemento que tiene que ver con las artes, con la cultura, con algo que está a la mano, con la cultura popular, ¿tá? Hoy hablamos, hoy creo que se hablaba un poco de lo que tiene que ver con la dictadura y todo eso, sí, claro que sí. Pero también es cierto que el fenómeno de la cultura popular es muy abarcativo y a nosotros hasta cierto punto nos hace daño. Uruguayizar al candombe, a los negros, le hace daño. ¿Por qué? Y porque le saca toda la matriz africana que tiene. Antes los negros, por lo menos de mi generación, ¿tá?, tocábamos el tambor, chupábamos vino y éramos hinchas de Peñarol. Es una característica. Y bueno, y de ahí para abajo. ¿Sabes? Eso está claro, no habrá para arriba, no habrá. ¿Astronauta? Ninguna. ¿Está? Sí, bueno. Esa cosa, ¿está?, tiene que ver justamente con el lugar. Entonces voy a decir, la dictadura. Sí, sí, claro. Claro que sí, que hizo estragos y tiene esa consecuencia hasta el día de hoy. Pero también es cierto que nosotros estamos como, no es tan by, porque no podemos decir que es una lucha pacífica, como se dice por ahí, pero no pasiva, sí. Pero hay matices, por momentos se transforma pasiva. Se transforma pasiva y es una cosa como que es un gran fierro caliente para un puñado de gente.
Pues es importante que también tirar la pelota no solamente para la casa de Doña María, sino de todas las doñas que haya. Porque la ayuda viene de ahí. Y si no, no va a haber un cambio. O por lo menos algunos tenemos la visión, y no es por pesimismo, sino justamente por estar en la cancha o en la rúa permanentemente, por estar de forma empírica, si se quiere, no va a tener gran cambio. A la comunidad. Sí puede cambiar el dueño de una comparsa, sí puede cambiar un gran artista, como decía Virginia, sí puedo cambiar yo, capaz que mañana Hugo, o alguno de los que está acá. Pero en la comunidad no. La comunidad se empobrece a pasos agigantados. Tenemos serios problemas de adicciones, tenemos serios problemas de muchas cosas, como la sociedad mayor, sí, pero el negro también, más. Como decía Virginia, por venir donde venimos. Entonces tenemos otras concepciones sobre algunos temas. Si bien somos todos uruguayos, tenemos otras concepciones. ¿Tá? Porque es difícil también salir todos los días para ser mejor que los demás. Todo el mundo tiene, no, es un problema psicológico, ¿no? Fui a la escuela y te miraban así, y uno cuando le gustaba la cara decía, negro sucio. Entonces, yo estoy más limpio que vos. Y si yo me miro, estoy mejor que vos. ¿Por qué me decís negro sucio? Y porque a vos te cabe, porque sos negro. Y miraban a aquella y decía, negro borracho. Y eso, si bien hoy desapareció y vemos una cantidad de gente que tiene rasta y que vamos arriba a la boda de Black, sí, todo bien con eso, pero tampoco son los modelos que algunos queremos para nuestra comunidad. Hoy un auto con dos negras de cada lado, con una cadena de oro y un auto que se mueve así, no es un modelo. Algunos querrán ese modelo, otros no. Entonces, bueno, como estamos acá en Uruguay, no estamos en Estados Unidos, mucho menos hay que ver que nosotros qué queremos ser. Vamos arriba a los chorros, vamos arriba a las planchas, vamos arriba a la pesada. Hay varias, ¿cuál hay? Y bueno, hay una que es prioritaria que tiene que ver con la infancia, con la educación, bueno, lo que ya pasó, y bueno, ya pasó. Pero justamente hay que ver cómo vamos tirando para adelante, y los que estamos justamente vinculados a las artes, al candombe, al tambor en este caso, tenemos como una tarea, yo diría que más que doble, triplemente importante y desafiante en cuanto a plantear esta arista candombera, esta arista negra, programada de alguna forma, con la perspectiva justamente de cambio y desarrollo en el plano social, que es lo que de alguna manera nos deja como mal parados y nos deja en una desigualdad enorme durante mucho tiempo. Bueno, yo por acá me quedo. Muchas gracias. Les agradezco que se presenten, pero ahora lo voy a presentar Hugo Ferrer. Sí, buenas noches. Creo que ya nos conocemos bastante. Y para mí ya es hora de pedir una reparación de la historia contemporánea, porque no estamos hablando de la época de la esclavitud, de cuando dejaron de ser esclavos. Hace poco lo que nombró Hugo es una cosa, el desalojo, el encarcelamiento, la prohibición del candombe, es este Estado uruguayo el que tiene esa deuda. Y el Estado uruguayo, que más que menos, es una reparación a las víctimas de la dictadura. Y esto pertenece a este tiempo. Si los organismos que representan tanto el mundo afro, Triangulación Cultural, la Casa de la Cultura Afro, no se pueden poner de acuerdo en exigir eso, una reparación que es de 40 años. Lo que significó, tienen que juntarse y hacer un... Eso tiene que ser reparado de alguna forma, porque ahora el Estado uruguayo que persiguió el candombe, ahora se da el lujo de decir el candombe de todos los uruguayos. Y ya estamos viendo lo que está pasando con la carnavalización, con toda esa cuestión. Yo digo, si no es de algún lugar, un puntapié para exigir una reparación. Como una reparación a los presos
a los despedidos por la dictadura, también a los perseguidos, que el candombe y la negritud fue perseguida durante la dictadura. Y eso no lo toman ni los organismos de derechos humanos, no lo toman ni las organizaciones. Yo no veo, tiene que haber, para mí tiene que haber eso. Yo se lo dejo en el tiempo. Bueno, Hugo, mira, desde mi punto de vista, exigir una reparación está en la mente de todos nosotros. En sí, hay una reparación en marcha, pero es una reparación, como quien dice, de devolver las viviendas, que eso está en manos del Indoafro, creo tener. El otro tema de que no se están unidas las asociaciones, bueno, en este momento están todas en el mismo grupo, de repente tienen alguna idea diferente, pero creo que están trabajando todos por el mismo tema. Quizás lo que tú no ves es esa fuerza necesaria para pedir la reivindicación, pero bueno, estas cosas son para generar ese apoyo, pero no tiene que ser solo de las organizaciones afro, porque de último las organizaciones afro no concurren mucha gente. Y para que esto salga adelante, cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena. No sé si la respuesta está dada. Sí, yo pienso que es un problema de, no solo de... Que, para que no quede muy claro, que no solo de la comunidad afrodescendiente, negra, sino que es un problema de reclamo, ¿me entendés? De toda la... Es una interpelación a todos los uruguayos. Ya que como se reclama por lo de... El 20 de... tuvo la marcha del silencio, tuvo toda esa repercusión, que no es un tema menor. Y tiene que tener el compromiso de todos también. No solo de las organizaciones, sino que... Pero también se tiene... No tiene que pasar invisible, porque por ejemplo también hubo exilio, eso provocó exilios internos y externos, y fue exilio y migraciones no organizadas, no deseadas, fue una expulsión, y eso no le ocurrió a todos. Hubo partes selectivas y hubo partes que se hicieron visibles y otras que no. Y yo estoy dispuesto a colaborar, no sé. Yo soy una persona, parece, me pongo a disposición también para el mundo. Sí, estoy de acuerdo que tiene que ser con toda la sociedad, pero como justo nombraste las asociaciones, no por defenderlas, pero sí en el sentido que se están moviendo en ese camino. El tema no pasa por la negritud, sino pasa por la sociedad en sí misma, que ojalá con acciones como esta y como otras más, podamos llevar todo esto adelante. ¿Alguna otra pregunta? No pregunta. Le quería decir a compañero informarme, que siempre es bueno que todos sepamos hacer unas cosas. Es que todo este proceso de reivindicación lleva y llevará mucho tiempo, mucho más de lo que deseamos nosotros. Ahora, para tener un proceso de reivindicación que realmente sea profundo, lo necesario es formar también en eso. Porque nosotros cuando tú estás diciendo, dice sí, porque es para la sociedad toda, y no es solamente a las organizaciones en este caso, sino a todos los uruguayos que pensemos que en el tema del racismo, hay que ir a los lugares de poder. Porque si yo voy y le digo acá al compañero, no, porque el racismo, que esto y que lo otro, el compañero me puede entender, bárbaro, pero juntos como sociedad civil van a ser pocos los pasos que demos. Van a ser pocos, porque la sociedad civil tiene un límite y nosotros lo sabemos. En ese sentido, lo que nosotros planteamos como parte de organizada, o para algunos, pseudo organizada en la sociedad civil, es dar, por ejemplo, que lo hace Mundo Afro, y no sé si lo hace la coordinadora, pero lo hace la Casa de la Cultura, por ejemplo, son cursos de formación a las instituciones estatales y no estatales,
Es un proceso que está comenzando, como quien dice. Porque antes, si vos querías ir a dar un curso de formación sobre afrodescendencia y equidad racial y demás, te decían directamente que en este país no había racismo. Y vos sabés perfectamente también que a partir del año 2001, cuando se fue a Sudáfrica, Negre se volvió afrodescendiente, la sociedad uruguaya en su conjunto no aceptó el concepto de afrodescendencia. Para que haya una aceptación tiene que haber una formación, tiene que haber una información también y que sea permanente. Del mismo modo, te hago también, y no estoy en desacuerdo contigo, también te digo, pero también es un proceso en el cual estamos trabajando muchos de los militantes para que la sociedad uruguaya entienda afrodescendientes y no afrodescendientes, entiendan que la equidad racial tiene que existir. Ahora, en ese pedir reivindicaciones, y me alegro que estés a disposición, porque justamente lo que nos hace falta son militantes. Gracias. ¿Más comentarios? ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta, por favor. Me interesaba saber por qué hacen énfasis en el concepto de éxodo, porque me recuerda mucho el libro de Milita Alfaro, que también habla de éxodo. Entonces, digo, necesitaría, si por favor me pueden aclarar eso, porque una cosa es expulsión, otra cosa es éxodo, que me parece que es algo como, o sea, no sé, me parece que necesita como cierta delimitación. ¿Me explico? No te entendí, la verdad que no. Que quería que me aclararan en qué se basan para decir el concepto de éxodo. Porque si hubo una expulsión, porque ni siquiera fue desalojo, fue expulsión, ¿tá? Entonces quiero que me aclaren, me explico esa palabrita. Estamos hablando de cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos del tema de que nos expulsaron de Encina, que fue una expulsión, que fue un desalojo, no dijimos en ningún momento éxodo. El éxodo para nosotros, ahora que veo que está escrito ahí, ya la quedé, es el momento que nosotros tenemos que salir de nuestro lugar de origen, de nuestra zona que la sentíamos cálida, a ir recorriendo barrios y lugares en los cuales no estábamos ni capacitados ni preparados para estar. Porque, como bien dijo Sergio tempranamente, nosotros vivíamos en el centro de la ciudad con una educación casi diferente. Tratábamos de no sentir el racismo que había. Nos respetábamos mutuamente, las familias de nosotros eran todas conocidas, todos estábamos juntos en el mismo lugar, y allí nos quitaron de esa comodidad para salir a pelearla cada día. Entonces, eso de que nos llevaron primero al Corralón, después Martínez Reina, después el Cerro Norte, para nosotros ya fue como un principio de éxodo. No está bien, ustedes lo sienten así, o sea, yo voy al concepto de que si hubo un pseudolón de desalojo y de lanzamiento, estamos hablando de algo más que un éxodo. O sea, más allá que entiendo lo que tú estás diciendo, pero porque, o sea, lo que estamos hablando es que si es algo voluntario o es algo impuesto. O sea, estamos hablando que teníamos un periodo de dictadura donde habían políticas bajo medidas prontas de seguridad y con falta de garantías. Entonces, no puedes hablar de algo voluntario, ¿me explico? A eso no, es lo que voy a decir. Me parece que estamos como que dándole como un perfil muy liviano a lo que fue el tema en sí. O sea, me parece que hay que repensar un poquito los términos con los que se utiliza. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, porque se le está quitando toda la falta de garantía que tuvimos durante el periodo todos, y más el racismo que fue duramente la repercusión que tuvo social, el blanqueamiento de la sociedad, eso hay que visualizarlo. Entonces, me parece que el concepto de éxodo me parece un poquito liviano, ¿no? O sea, porque estamos olvidándonos del contexto, que también, o sea,
no nos olvidemos de todo, o sea que fue un todo. Gente presa, gente desaparecida, personas expulsadas, porque no fueron desalojadas, fueron expulsadas. Entonces, vamos a poner los conceptos claros, a pensarlos un poquito para no repetir eso que para mí es una falacia. Para mí, digo, capaz que ustedes no lo ven así, o sea, yo entiendo tu punto de vista, pero no te olvides del contexto de falta de libertades y de garantías. No te olvides nunca de eso. Que eso lo hace doblemente grave, porque si nosotros lo pensamos desde hoy, desde democracia, no sé qué, que está todo bien, cada uno tiene sus libertades, yo te lo acepto. ¿Está? Como un concepto de racismo. Pero en ese periodo no. Me parece que eso hay que repensarlo, y porque si no, estamos repitiendo siempre lo mismo. O sea, no es Artigas que se fue con todos. ¿Entendés? No es que nos fuimos atrás. ¿Me explico? O sea, porque ese concepto ideal de que se sigue repitiendo, y no es el mismo concepto. Yo te voy a contestar personalmente. Yo creo que no escuchaste mi alocución de repente, porque yo hablé hasta de genocidio, ¿ah? De expulsión, de que nos habían echado ahí en la dictadura, eso lo dije todo. Tú me preguntaste del concepto de EXO y yo te dije por qué yo veía esa palabra impuesta en este día. Porque nosotros lo sentimos así como que tuvimos que salir de nuestro barrio y hacia un montón de lugares por ese lado. Pero tenés toda la razón, fue una expulsión y nos impusieron que nos fuéramos. No tenían un plan, porque no tenían un plan, porque si no nos llegábamos a ir a los corralones municipales. No tenían un plan, porque después del corralón Martínez Reina, como dijo la compañera, no tenía ni baño. Muchas cosas que nos hicieron. Y te doy toda la razón, no fue una invitación. Fue una imposición. No sé si está contestada tu pregunta. Sí. No, o sea, yo no le preguntaba a nivel personal, sino cómo se había llegado a ese concepto, a ese criterio de hecho, que para mí es repetir algo erróneo y que hay que revisar el contexto. O sea, que más allá, o sea, el contexto y el racismo dentro de ese contexto. Porque fue lo más duro, o sea, fue la culminación de todo el proceso anterior de las medidas prontas de seguridad, o sea, y todo lo que venía con eso. ¿Ah? Un contexto global, y el racismo fue, obviamente, que un punto muy duro, porque tenía unas características globales muy concretas. ¿Le damos la palabra a Samira? Sí, respecto a lo que decía ella, la verdad que sí, que fue una imposición, nos sacaron de nuestro lugar, y yo quería más o menos aclarar el tema del hecho que yo, al menos como es personal y como uno lo interpreta, si ni bien la palabra es la marcha de un pueblo, de un grupo de gente o del lugar que estaban para buscar otro lugar donde establecerse. Sí, a nosotros se nos sacó y nos establecieron en otro lugar, pero sí fue un éxodo en lo que a mí se refiere, ¿no? Porque nosotros teníamos nuestro lugar, teníamos nuestras amistades, teníamos un contexto totalmente diferente que quizás el que no haya vivido o haya pasado por eso no lo puede entender. Entonces, para mí sí fue un éxodo del barrio, y estoy totalmente de acuerdo con lo que quisieron decir, porque justamente nos sacaron de un lugar y nos pusieron en otro. Para mí, en mi parte, nací, viví y me crié, y la gente sufrió mucho, y bueno, y hay que vivirlo para saberlo lo que se siente, ¿no? Gracias. De acuerdo a lo que decía Yamila, y lo que también estaba diciendo Hugo por acá, me parece que de lo que hemos dicho desde las primeras palabras que dijimos hasta las últimas, estamos teniendo muy en cuenta el contexto, muy en cuenta. Si escuchamos cada palabra y cada sonido que estamos diciendo, lo que se entiende por éxodo, y tú decís en este momento, se toma el racismo como todas las medidas prontas de seguridad que nombraste, el racismo viene desde antes, desde mucho antes. Sí, tiene la culminación en ese periodo. No. Las culminaciones para la historia de nuestro país, las culminaciones para la historia de nuestro país en relación a lo que es la comunidad afro y a las personas que llegaron esclavizadas, nunca hay culminación. Entonces, tú decís, porque tampoco se trata de que, ¿para qué nos vamos a...? Si estamos en la defensa
del respeto y el valor que tiene la palabra y la forma de ver de determinada gente según su vivencia como protagonista, ¿por qué nosotros, desde nuestro lugar, que no somos protagonistas, vamos a cuestionar cómo las personas quieren ver ese concepto? Y nuestros argumentos son que esa palabra es muy liviana y que éxodo es muy liviano porque para nosotros no tiene sentido, porque estamos dando el contexto y todas las palabras que se dijeron en realidad están hablando de que ese éxodo tiene una significación particular. Y esa significación particular tiene que ver con la unión forzada, siempre forzada, siempre forzada. Cuando se habla, las organizaciones sociales tienen que estar unidas. Cada persona tiene un pensamiento particular y una forma y un accionar particular. Cuando se junta con otros es porque tiene un ideal conjunto para poder llevar algo a cabo, pero no porque todos entiendan que tienen una ascendencia étnico-racial común, tienen que hacer de la misma forma y pensar de la misma forma. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Pedro Sosa. Nací en Encina. No puedo decir criado porque me sacaron de ahí a los 10 años. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Hugo, sabes bien que mi historia empezó en tu casa. Mi padre y mi madre se conocieron en tu casa. La palabra éxodo para mí es la consecuencia de lo que pasó. Si entramos en detalle, que no nos va a dar el tiempo, me parece que nos alargamos un poco, porque fue peor que eso. Solo ver camiones de la intendencia, día por día, cargar, tirar todo para dentro de las casas, y ver que todos tus amigos se van día por día y se va despoblando el barrio, me parece que la palabra exo técnicamente está bien usada, pero me parece que fue peor que eso. Porque la gente, particularmente mi familia, yo particularmente, a mí me sacaron. Yo no me costaba volver. Fue un éxodo sin prócer. Lo que nos unía era la cultura, era la amistad, era que Sergio Ortuño conocía a mi madre, a mi padre, y vení para acá. Y eso nos cobijó en lugares como Martínez Reina, que era, no sé, capaz que en la cárcel pasaban mejor que nosotros. El que no tenía para comer iba para la pieza de que tenía. Entrábamos y salíamos juntos, nos controlaban la hora, no podíamos salir para afuera. Pila de cosas que, o sea, me cuesta mucho contar. El miedo que tenía, y siempre tuve miedo de no ir a los eventos, de no dar un relato, porque la verdad que fue un sufrimiento que hasta ahora la gente de mi generación, que yo nací en 1968, Héctor Suárez, Sergio, lo llevaba adentro eso. Vos pasás por ahí caminando y es como una fotografía de estar jugando, pero de los camiones no te olvidan nunca. De gente que estaba todo y se sentaba en el cordón de la vereda a llorar, no te olvidas nunca. Es más que eso. No nos da el tiempo para explicar, Sergio lo sabe bien, Hugo también. Hay pila de detalles, problemas familiares, muchas cosas, pues, que no lo superás. A mí no me van a devolver lo que me sacaron. Ya no me lo van a devolver. Ni con una casa ni con nada. Porque me sacaron parte de la niñez, me sacaron amigos, me sacaron el contacto que podía haber tenido con Hugo. Me sacaron pila de cosas que no me la van a dar con una vivienda o con lo que me den. Si decimos que estamos luchando para las generaciones, para los hijos, a todos, y sí, hay que hacerlo para que no pasen lo mismo que pasamos nosotros. Pero a la gente de mi edad, a Hugo Vera, a Sergio Ortuño y otros muchachos que no están acá, ya no nos van a mí particularmente no es impagable, porque me sacaron parte de mi vida y de la esencia de mi familia que nació ahí en ese barrio. Yo no quería otra cosa, quería vivir ahí. Y me sacaron. Entonces, fue un éxodo sin prócer. Eran familias caminando, sin rumbo. Venga para acá, vaya para allá, venga para acá.
y lo que unía era la amistad y la familia. Eso. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hola, buenas noches. Yo simplemente quería hacer un comentario respecto a... generó un poco de controversia tu comentario, pero en realidad creo que vivimos en un país donde la historia se cuenta desde los blancos. Entonces nos cuesta entender la historia contada desde el otro lado a tal punto que sentimos que estuvo mal contada o que tienen que cambiarle el nombre o que hay algo que estuvo mal. Y me parece que ahí es donde también tenemos que ver que hay racismo y que estamos acostumbrados a que podemos opinar de todo y que el tema, por ejemplo, este no fue un tema de acá, fue un tema global. Entonces es lo mismo que pasa con el candombe. Cuando el candombe es de todos, todos podemos opinar. Cuando el tema es global, todos podemos opinar y hasta decir cómo se sintieron cuando ni siquiera lo vivimos. Entonces, desde mi lugar, creo que tenemos que seguir trabajando en cambiar y que cada cual tiene su historia y que la historia no es solo mirada desde el punto de vista de los blancos, que somos los que quizás tenemos más facilidad al acceso académico, y también aceptar que... aceptar y permitir la historia contada desde su origen, con su forma de sentirla, sin necesidad de cambio, sino que fue esa. Y en realidad lo que tendríamos que hacer es aprender y no cuestionar tanto, quizás. Eso nada más. Bueno, buenas noches. Yo quisiera hablar un poco de mi experiencia enterándome de estas cosas, ¿no? Que me genera una desazón y una vergüenza el silencio absoluto que guarda la sociedad y el país entero con respecto a la historia de Alsina y de Medio Mundo y de todas las cosas que tuvieron que vivir ustedes. Yo de todo esto me enteré de pedo, disculpen, una vez que agarré un libro de Corium que decía bueno, que durante la dictadura, las demoliciones, los desalojos, me enteré de eso. Nadie me dijo nada en la escuela, nadie me dijo nada en el liceo, no lo vi en ningún programa de televisión, mi familia no me lo dijo, no sé si lo saben. Y nada, me deja bastante perplejo porque también hay silencio sobre otras cosas, ¿no? Ni que hablar que la dictadura no se toca lo suficiente en la escuela, en el liceo, por ejemplo, pero todo esto que vive la comunidad negra está totalmente relegado. Y bueno, no sé si quisieran acotar algo respecto de eso o si... Yo, por ejemplo, al empezar a interiorizarme más puntualmente por lo que fue el desalojo de Alsina, ¿no? Y como soy una mujer negra, la cultura negra está ligada a mí, pero yo veía cómo me encontraba, cómo pasa eso tan lejos, que yo entiendo perfectamente lo que es, pero qué distancia tengo de eso. Entonces el salvataje, ¿no? La válvula de escape de lo que tiene que ser con la comunidad, con el estar juntos, con el poder expresarlo, con hacerse un casco que te protege del resto, también yo ahí es cuando me veo como hay más gente, como dice Sergio, ¿no? Cuando yo lo conocí y le conté, como hice con mucha gente que es visible en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de los negros, iba y le decía, mirá, en Paysandú pasa esto, en la calle pasa esto, en el salón del liceo se ríen porque dicen negro. Se ríen porque dicen negro. Y esa persona que se ríe es una persona adulta como yo que está terminando el liceo. Y, oh casualidad, trabaja en jefatura de Paysandú. Entonces, cuando esa persona tenga enfrente a una persona fenotípicamente negra, que eso no te hace pararte sobre tu identidad, ¿no? Y ahí, entonces vos, cuando estás fortalecido con tus pares, como pasa, como por ejemplo el desalojo de Alsina o el sur de Montevideo, vos resistís de otra forma, te haces más fuerte. El lío está cuando estás solo y ni en tu propia familia o tu propio hogar no te ayudan a pararte sobre tu identidad negra.
¿No te dicen? Sí, esta es nuestra historia, hay que defenderla, tenés que contarla. No pasa eso. Entonces de ahí esa necesidad que yo siento de que los tambores, ¿no? Hoy ponen un tutorial, aprenden a tocar, sacan una comparsa y en 2 años van a la escuela y le hablan a los gurises del candombe. Y le dicen el disfraz de la mamá vieja, un disfraz de la mamá vieja. Y yo he escuchado en Paysandú cosas tan alocadas como una bailarina decirle a la otra: arreglate ese pelo que parece una negra allá abajo. Y yo escucho eso y me prende todas las luces. ¿Y cómo puede pasar esto? Pero la comparsa está convencida de que ellos hacen candombe y así salen y así se paran frente a niños y así esos niños escuchan esa historia y la repiten. Y no, como decía él, el tema del racismo de la comunidad negra, aparte de que se hace fuerte en el sur de Montevideo, habemos por todos lados. En Paysandú me han preguntado: ¿vos sos de Costa Rica? ¿Sos del Caribe? Y mis padres son sanluceros. O sea que yo soy capitalina por una cuestión de la vida. Pero soy descendiente, mis raíces están ahí en Paysandú. Entonces el salvataje y la importancia de la cultura y de la identidad y de lo negro y del tambor, por eso me lleva a pensar que necesita sí o sí que explícitamente se denuncie el racismo. Porque no es algo que le compete a otros. Sí podemos exigir, porque les voy a contar una anécdota. En Paysandú yo escucho la repetidora de Radio Nacional del Uruguay. Llega a todo el país. El 21 de marzo es el día de la eliminación contra la discriminación racial. Y acá, en el Uruguay, vino Angela Davis, ¿no? Entonces, las radios nacionales del Uruguay hicieron toda la transmisión. Ese día, el informativo que empieza a las 7 de la mañana, abre diciendo: bueno, hoy se celebra el día contra la eliminación racial y el día de la poesía. A lo que el periodista profesional que está frente al micrófono de la radio nacional, que la está escuchando todo el país, dijo automáticamente él. Cuando la compañera le dice: hoy es el día de la poesía, eso sí es importante, dijo. En el momento que lo dice, no es porque lo otro no lo sea. No, ese fue su pensamiento. Y así piensa la sociedad. Eso no es importante. Y en ese detalle, él no se detuvo, que se está llevando la vida de las personas. La vida de las personas todos los días, cada vez que nacen. Entonces, el fenotípicamente, tener la piel de determinado color, siempre te va a jugar en cualquier situación de la vida, sea cuando haya una dictadura, sea en cualquier ámbito que vos tengas de exposición. Bueno, cuando la persona que esté del otro lado te vea, y si va a jugar todo lo que tiene en su pensamiento, que significa ser negro o fenotípicamente negro, porque ahí sí es otro cantar. Entonces, por eso la importancia de la identidad y de la educación, y de que todos y cada uno, desde el lugar que sea, desde la otredad o desde el protagonismo y desde el sentido o el sufrimiento, es necesario que la denuncia se haga, porque así como se nombraba el término éxodo, si estaba bien, si era la palabra adecuada, el lenguaje es fundamental porque es el principio de todos los cambios. Entonces, el negro tal, el negro cual, todas las personas en el mundo, nazcan donde nazcan, bajo la religión, en el lugar del mundo que nazcan, tienen un nombre. Eso como primera cosa. Entonces, en el lenguaje sí le hacen. Y no existen los chistes sobre los negros, como los chistes contra... No existe el chiste. Eso es racismo. Entonces es importante hacer ese uso adecuado. Y así como te pasa a vos, que de pronto por el interés, porque te enteraste de casualidad, porque entraste acá, porque yo ahora te conozco más a Sergio y leí lo que escribió Hugo, escucho a Ancina, escucho lo que significó. Entonces, yo siento desde mujer negra como soy y con la distancia que tengo de ese sur, de esa concentración, la necesidad de utilizarlo como herramienta y que sea el trampolín para sí, que sea cotidiano, porque si queremos cambiarlo, hay que ser constante y como una gota, si no, no lo cambiamos más. Entonces, como no está en ningún lado, pero está en todas partes, y bueno, la forma es eso, el lenguaje es fundamental. La compañera había pedido el micrófono, pero como lo tengo yo, me voy a permitir también, creo que puedo hacer un pequeño comentario. Este es un comentario personal respecto a la inquietud que manifestaba acá el compañero, esa especie de, bueno, preguntarse por qué, cómo es posible. Y bueno, hay algo que debemos asumir,
sé que lo que voy a decir puede ser controversial o irritar a algunos, pero para eso estamos. La agenda de derechos tan mencionada es una agenda. Es decir, hay cosas que están en la agenda y cosas que no están en la agenda. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos vienen a hablar de la agenda de derechos. Es que, bueno, algunas cosas cayeron en la agenda y son, está políticamente correcto, bien visto, es progresista embanderarse con esos temas de la agenda, y la agenda, con la misma complicidad de siempre, sigue tapando los temas que no cayeron en la agenda. Y este es uno de los temas que no cayó en la agenda, ¿verdad? Y hay mucha gente muy progresista, muy activista, muy embanderada, muy de ir a todas las marchas, que este tipo de temas los ignora por completo. Y como dice el compañero, se mencionó más de una vez, sí, con todo derecho todos podemos acompañar las marchas que hay por los desaparecidos o por la violencia de género y todo lo demás, pero hay otras marchas que a nadie le importan. ¿Tá? Y se puede ser muy progresista y, sin embargo, en esos aspectos, como no cayeron en la agenda, no forman parte del carné de progresista, a nadie le importa. Entonces, lamento decirte que no es tan asombroso que pase eso que vos decís. Es simplemente parte del juego perverso de las reivindicaciones según dónde caigan, cuáles reditúan y cuáles no importan. Y es evidente que esta no importa. Que esta, lo único que le tocó en el reparto es el silencio, el desentendimiento, la invisibilización. Y bueno, yo no quiero acá hablar para los que ya estamos convencidos, ¿tá? Porque nos sirve mucho que nos juntemos nosotros y digamos, che, qué terrible que es esto, cómo, porque salimos, traspasamos la puerta y volvemos a la misma 18 de julio de siempre. La 18 de julio que ve pasar algunas marchas y otras nunca las va a ver pasar, aparentemente. ¿Tá? Ahora sí le doy la conversación. Bueno, buenas noches, mi nombre es Mónica Gómez. Felicito a los compañeros y celebro poder estar en este espacio. Principalmente lo que celebro es que nosotros seamos uno de los educadores permanentes de la facultad. Y en lo que decía Sergio, de lo importante de poder tener, marcar el filo, el hilo finito que existe entre un candombe y el otro candombe, sí me gusta. Me gustaría saber cuáles son las propuestas que tenemos como comunidad para seguir en esta educación permanente como educadores y como transmisores de nuestro conocimiento, porque realmente sabemos que la academia nos ha tenido como instrumento y muchas veces no solo la academia, sino la blanquitud quiere las cosas de los negros para los negros, pero sin los negros. Entonces creo que es el momento de que podamos continuar con estos espacios que se puedan perdurar y que realmente nuestros saberes sean al nivel de academia, que nosotros sí lo tenemos desde el otro lado del candombe, porque somos los, como decía la compañera, los que lo vivimos todos los días y sí sabemos enseñar. Y bueno, me gustaría mucho que Sergio tal vez planteara la propuesta que se tiene para la academia como comunidad. En realidad varias cosas, Mónica. La primera, como propuesta hay muchas y a la vez no hay ninguna. ¿Por qué? Eso también es de carácter muy personal. Yo tengo una lucha compartida, ¿no? Bastante solitaria, que tiene que ver con una revisión para dentro de la comunidad.
justamente por tener una posición antagónica con el resto de la sociedad. No para decir, no, nosotros somos los negros giles, los que están afuera son unos caras. No, justamente, para ser menos giles, tenemos que mirarnos nosotros para ver cómo me voy a parar con los de afuera, ¿tá? No con los rivales, sino con la sociedad dominante. Una de las cosas que venimos trabajando y venimos pensando hace mucho tiempo, con algunos compañeros, sin título, sin bandera en principio, sino justamente el libre albedrío, el pensamiento, es justamente involucrarse directamente en los temas de la educación. Bien, como Luis decía hace un rato, que lo dice con otras palabras, pero bueno, yo tengo las mías. Obviamente la izquierda de este país también es racista, porque no responde a un signo ideológico, como tampoco, si bien se entiende la preocupación de la señora Guzmán, no tiene carácter semántico. Por eso digo, bueno, es tal vez como tal vez devolvía a Patricia y también José Pedro, ¿cómo lo siente? Pero trasciende eso, justamente, cómo se involucra dentro de la preocupación de la currícula educativa u otro, pero en principio esa, atravesando la primera infancia, la adolescencia, es una cosa que, bueno, hace unos cuantos años, si bien eso está como en la preagenda, por la vía de la práctica, lo que se ha hecho, si bien no está mal, no alcanza. ¿Tá? Tenemos el programa del Plan Ceibal, después el otro que se llama Ubuntu, que tiene en la escuela, algo así, donde, bueno, hay algunos contenidos, que esos contenidos, siendo totalmente franco, siempre hay que transar también. Porque si bien estamos quejándonos de la academia, sí, la academia no, los ministerios sí, los ministerios no, tiene que ver con el Estado. El Estado, la lucha tiene que ser justamente de la propia gente. El Estado no podemos pretender que el Estado te financie tu lucha. ¿Quién te va a dar plata para que después lo termine relajando todo? Nadie. Quiere decir que muchas veces hay que transar. ¿Por qué? Porque la plata se necesita y hay cosas que decir que sí y otras que decir que no. Pero no debemos buscar justamente tener como una abollatura de una lucha donde el Estado va a decir que sí, porque en definitiva hay como una demanda, ¿tá? Que es la que dice, bueno, nosotros esto no lo tenemos, esto de estar de ley, pero eso no se percibe. O sea, la viabilidad de muchas cosas brilla por su ausencia. Quiere decir que, bueno, el Estado sí, el Estado no, está bárbaro, pero hay que ver justamente cómo se introduce una buena vez la temática de la historia negra de este país en la currícula, con las artes y sin ellas. Algunos que son tal vez de un tinte trasnochado como el mío, entendemos lo que yo voy por la calle y digo, esta calle me pertenece. O sea, no, los inmigrantes italianos en el país, no, este país lo hicimos nosotros. La pared de Cabildo que está en La Habana lo hicimos nosotros. O trajeron a los negros para tomar vino, tocar tambor a la sombra de los árboles, de algún árbol borrachón. Mentira. Entonces, bueno, no me pertenece. Somos dueños de esto, como somos dueños de todas las Américas. Somos, la historia negra tiene que ver. Claro, contada desde Truman y Pacheco, el libro de historia de la mitad del siglo XX, y no. Y nos pasa como maquillazo, no queremos ser ninguno negro. Si somos chorros, somos esto, tenemos olor, negro no quiere ser nadie. No es buen negocio. Pero respondiendo, la primera cosa que hay que hacer es justamente intentar conseguir una responsabilidad, tal vez sea el término político, no importa el signo ideológico, pero que justamente sea un plan que se involucre en la educación en serio. No solamente mostrando los cuadros de Figari, todo bien con Figari. Los cuadros, los prohombres, Blanes, Figari, todos hicieron te mostraron y lo pusieron en los libros cómo somos los negros. Entonces, fíjate, te hace un negrito chiquito así, con la boca roja, y está contento con la barriga llena porque está contento. Y otro que está riéndose de una panada, está contento. Yo no creo que ningún esclavo, ninguna etnia esté contento. ¿Ah? Y como decía el hermano Marco, para los que nos gusta, hay dos tipos. Están los que estaban los criados de la casa, que está todo bien, y uso la ropa del amo, yo digo que está bien, y cuando se le prende la fuga del amo, digo que se nos quemó la casa, y después están los que están allá. Los que están dando vuelta a la tierra, y cuando se prende el fuego de la casa, tira cohetes, y cuando se muere el amo, salen a tocar los tambores. O
Sí, bueno, toda esa herencia sigue hasta hoy. Entonces nosotros estamos afuera. Una de las propuestas que hay que hacer, Mónica, para no irme del tema que preguntás, tiene que ver con involucrarse directamente en la educación. Formal y no formal. Está la formal todavía. Pero hace décadas, y vos lo sabés muy bien, y algunos que estamos más centrados en un año que otro, sabemos bien que en los principios del mundo afro, cuando hizo las cosas brillantes que hizo en ese momento, no estamos diciendo mundo afro sí, mundo afro no, porque también de alguna manera todos pasamos por ahí, todos embebimos cosas muy positivas de ahí, que también nos llevó a la reflexión, y por qué no a otras proposiciones. En ese sentido, es un desafío bien importante, es involucrarse en la educación. Y no alcanza si tenemos una directora que es negra que se llama Menezes, si tenemos una maestra que se llama Rodríguez o una Fernández, no alcanza con eso. Entonces, bueno, esa necesidad social y política es una de las cosas que hay que plantearla dentro, muy por hoy, y en este momento más, en el marco que bien dice Luis. Nosotros no tenemos esa fuerza porque, bueno, justamente no existe un grupo o una asociación madre, como algunos hacen llamar, que unifique el pensamiento negro de este país. No existe. Somos como cosas medias sueltas que en algunos momentos sí, nos juntamos y nos hacemos más fuertes, más visibles, pero de una manera tenue. Entonces, bueno, no estamos en la agenda. Se hace difícil pertenecer a una agenda en época de contienda política y en la que no. Pero entendemos de que, bueno, romper el tablero pateado, romper los cocos en todo lo que tiene que ver con la educación es fundamental. Pero también debo decir que coincido mucho con los que quieren y pretendemos una reparación económica. Porque si nosotros nos ponemos lúcidos y fríos, tenemos que defender la idea de que invertir plata, invertir en cultura, genera grandes dividendos al bienestar humano, no al bienestar de los negros, ni al bienestar de los de Palermo. Al bienestar humano, no lo digo yo, el mundo ya está. Y los que conocen más que nosotros, que están acá estudiando todos los días, saben bien que es así. Está bueno, todavía en la práctica hay que demandar y recurrir a usar la plata. Pues la plata se la van a hacer Sergio Ortuño, no, se la van a dar a Chavera Ramírez, no, se la van a dar a Rodrigo Martínez, no. El Estado lo va a articular, ¿no? O sea, la plata lo va a articular con el Estado. Y el Estado después define y tiene un programa o un plan de acción que dice esto es así, así. Frente a esa realidad, por lo general nosotros no tenemos mucha resistencia. Y puede ser porque lo somos mucho, yo pienso que calidad no cantidad, no pedís a cantidad de gente, pedís a gente que se pare firme, ¿tá? No que se haga matar ni que se haga echar de su trabajo, pero que se pare firme y que se genere un movimiento donde la gente participe en ese sentido. No pensamos a todos amigos, todos de Palermo, o todos del Barrio Sur. ¿Tá? Entonces hay un término que tiene que ver con la unidad, que me subraya acá el compañero, ¿verdad? Como siempre haciendo goles en lo último, donde bueno, eso brilla por su ausencia. Y parece que es un tema de no pasa nada, o hay que borrarlo bajo la alfombra, de la alfombra. Por eso insisto, algunos tenemos una tendencia, tal vez atípica, de no ir en contra. No es un tema de endorracismo ni del negro contra el negro, pero hay una responsabilidad que está dentro de la comunidad. ¿Tá? Hay una responsabilidad producto de la genuflexión, de los palos, de negro muriendo, negro borracho, todo eso. Bueno, que a algunos les cuesta o nos cuesta más romper el cascarón en ir en contra de eso, a otros no. ¿Es una apología de la violencia? Por supuesto que no. Pero los derechos se toman, no se piden. Si lo vamos a pedir, como dice la canción, o al pie de la letra, no pasa nada. Síntesis, me parece que involucrarse directamente de una manera fuerte, haciendo marcha o haciendo algún tipo de manifestación o reclamo público, como los medios de prensa, porque la prensa vive los chismes, las noticias. Tampoco hemos sido muy dúctiles en romper los cocos permanentemente a la prensa para que hable de las cosas que pasan, a no ser, a excepción de un brote de racismo, no en la zona de servicio, en un brote de racismo porque Alex Estela dijo lo del negro no sé cuánto. Esa es una, pero pasa todos los días. Pasa todos los días en diferentes acciones. No estamos en la televisión.
Pues no 300.000 acá. Si vos ves los reclamos en la televisión, ¿dónde está Don Pedro? Y en dos, pero en dos de toda la vida, de que sigo en la escuela, que sigo en el centro, que tengo 50 años. Entonces, algo pasa. Caballero, acá algo pasa, como dice la canción. Bueno, pasa de todo. Y una de las cosas que pasa es que nosotros somos, no los sin vos, vos tenemos, pero muchas veces tenemos que ver qué dirección le damos. Porque también somos muy críticos entre nosotros. Ah, y los que estamos en esto. Y no solamente los de la comunidad, también. Y bueno, está, este no me gusta, esta comparsa debería ser así, este libro debería ser así, este está bueno. Si hay uno mejor, tráelo vos, y lo vemos y lo ponemos. Pero mientras no haya lo que está, vale. Y eso suma. Y eso va a generar justamente la idea de esa tan ansiada cohesión, unidad, y como se le quiera llamar, para que, bueno, algunas cosas empiecen a cambiar. Si no, nos parece que es un cuento. Viene, se va a ir el invierno, va a volver el verano, va a volver el carnaval, va a venir la intención y las ganas de participar y todo eso. Y yo voy a decir lo que dicen los autores populares de Uruguay, el tambor se olvida, la miseria no. Y yo conocí a Sabalero, muchos lo están acá también, y me están diciendo que zarpado que es el Sergio. Y el tipo es un enemigo, ¿era un enemigo negro? No, para nada. Un gran defensor en algunos casos. Sí, pero pone algo, ¿tá? Que por algo lo pone. Y como decía la Marque Pons, el candombe, tiene mal olor en el Uruguay. La Marque Pons no era nacina ni era negro. ¿Tá? Entonces digo, bueno, hay que ver de cómo nos paramos realmente entre nosotros. Porque si no, es como una disyuntiva de tira y afloje, mientras tanto, como dijo Luis, salimos la misma 18 de julio, la avenida que algunas marchas acompañan, otras no, la avenida de los uruguayos. Todos nosotros también somos uruguayos, pero muchas veces se nos reduce o estamos reducidos al espectro del carnaval, al espectro del arte, en algunas cosas del deporte, pero justamente los deportistas que tenemos de ahí no nos representan. Y no porque Eva de Rodríguez sea mala, porque Che Morales no sirve. No tenemos costumbre, ni ellos la tienen, ¿da? De trabajar en aras de devoluciones con la cosa por la comunidad. No está, lo vemos en una película. Nosotros, ¿por qué no lo hacemos? O sea, acá hay una cantidad de dinero que son caras en el deporte, en muchas cosas. No nos lo conocemos, porque también está en que yo, después que salgo del gueto, del cante o de comertillo, yo me superé. Entonces yo ya no soy el negro que anda con el ortuño y la flor y mina a las 4 de la tarde. Soy otro. Entonces eso nos va haciendo, nos va poniendo como si bien el negrito usted y el negro che desapareció, hay otro que no sé cómo se dice, que está ahí. Entonces nosotros eso lo perdemos también, lo perdemos. Tenemos una cara que está dentro de las Olimpiadas del Mundo, yo la vi, no sé, conozco a la madre, la abuela, un tiempo estuvo en el grupo Afrogama, Perla, la abuela de Débora Rodríguez, el Elio Rodríguez, conocido del Bunga, de la vecina, de la madre. No están, son malas, no son malos, pero no tienen la costumbre de mirar ahí. ¿Y cómo haces para que mire? Es complicado, pero bueno, justamente necesitamos salir. Salir y volver, pero necesitamos salir para afuera para tomar la oreja y comer el oído y tener este antagonismo a veces en las conversaciones, yo lo planteo, claro. Pero después también volver, porque tenemos un desfasaje ahí dentro. ¿Producto de qué? Producto de racismo y de discriminación eterna que tiene este país o esta comunidad. Porque tampoco estamos diciendo que lo que somos, la comunidad somos los negros giles, los negros son todos tarados, son todos unos pelotudos, no estamos diciendo eso. La cosa se necesita gente, se necesita más gente, con formación y con gente que no sea tan formada en otra índole, pero que aporte a eso, ¿tá? Y la integración de espacios intergeneracionales, que es una cosa que nosotros rompemos los cocos, a veces jodiendo y a veces enojándonos entre nosotros, porque también tenemos un problema, ¿tá? Porque somos gente, ¿tá? El espacio intergeneracional, donde está el negro chico, el blanquito chico, la nenita, el gordito, el viejo, el veterano, ahí pasan cosas. Hay que ver qué cosas pueden. Yo no sé si tiene la verdad, no sé si se sabe todo. Pero eso también genera, ¿tá? Una suerte de unidad, o de redundancia, o de cosas con mayor fuste que, bueno, en algún lado va a reventar. ¿Tá? Y no hay que tenerle miedo justamente ni a la plata, ni a los presupuestos, ni a las demandas que tenga que ver con la plata, pero justamente eso. La plata sirve para vivir mejor. ¿Tá? Después que. Que haya que tener un seguimiento y haya que cuidarla, por supuesto que sí. Hay organismos y hay grupos que trabajan en eso. ¿Tá? Pero de plata hay que andar siempre.
Si no, es como que a mí ya me diste, a mí no me diste nada. Es como dice Pedro, me sacaste todo. A nosotros nos sacaron todo. ¿Va? ¿Y? ¿Qué pasa? No, sí, hay un grupo, Mundo AFO y el compañero de la Casa de la Cultura, el profesor de la Casa Cultural, que tiene una cooperativa de vivienda. ¿Una? ¿O tres? Ah, pues somos 300.000. Los que viven en Melo, ¿cuántos hay para ellos? No, no hay. Los que están en Rivera, no hay. Los que están acá en la Pesalaria del Hueso, no está. ¿Por qué? Porque nosotros estamos eternamente en un espacio de relevo, atrás. ¿Está? Atrás. Generar ese equilibrio no es imposible, pero hay que, me parece, o a algunos otros nos parece, hay que pararse de una manera diferente a como venimos. ¿Con grupo o de manera individual? Síntesis, Mónica, hay que aportar insumos para trabajar en la educación desde la primaria, desde el fin. Eso es lo que pensamos. Gracias, Sergio. La vida candombera no pasa solamente por los tambores, por el canto y por la danza, sino pasa por una forma de vivir que es la que Sergio está planteando, una forma de vivir diferente, en comunidad, más allá de que unos seamos afrodescendientes visibles y otros no, que unos tengan el círculo educativo terminado y otros no, pero hay algo que tenemos en común, que si bien es la discriminación racial, también es que no hemos podido revolucionar la educación. No hemos podido hacerlo porque nos faltan insumos, no nos faltan insumos. Lo que nos sucede a nosotros es que en esta suerte de racismo que muchas veces se disfraza de otras cosas, también nosotros entendemos que hay una libertad de decir, una libertad de expresar, que no hemos desarrollado lo suficiente. Y también dentro de lo que es la educación formal, que está absolutamente europeizada, a veces nos quieren hacer confundir. Y en esa confusión, lamentablemente, en algunos casos, se pierde la identidad. Eso no es menor. Y eso significa que muchas veces la sociedad hegemónica nos usa en forma permanente, nos usa y nos recontrausa, y nosotros creemos que estamos integrados. El racismo no solamente se manifiesta de persona a persona, el racismo institucional es muy importante y a eso también tenemos que apegar. Hay que luchar contra el racismo institucional. La canción que vamos a cantar, más o menos, dice, es de Juma, Julio César Martínez y Marcel Chávez, y fue hecha en el año 1980-81, cuando quedamos en el barrio algunos, después que se fueron los otros. La canción se llama Mi Calle, dice más o menos así. ¿Cómo soy vieja, Leo? Mi calle no tiene 100 metros de una esquina a otra, y aunque le sobren gurises, le faltan baldosas. Mi calle de escalones grandes, ventanas angostas, zaguanes de escaleras sucias y lámparas rotas. Mi calle, sueño azul, y anocheceres que se han ido para siempre. Mi calle vibrará en corazones que muestran que no hay olvido. Candomberas y provocadoras, calle que
nada. De gente que escucha promesas y no se conforma. Mi calle suena azul. De anocheceres que se han ido para siempre. Mi calle vibrará. En corazones que hoy muestran que no hay olvido. San Salvador, esta isla de Flores. Vamos a despedirnos porque esto no es un concierto, ni mucho menos, con una canción que todos ustedes conocen, que fue creada por Eduardo Daluz en el año 1988 u 89, que es una creación ideal de lo que era las calles de mi barrio. Y él le puso las calles. Quien recuerde los coros, que los cante. Las calles de mi barrio Ancina las recorro yo, y en ellas contemplo con mucha emoción a mi gente que camina. Thank you.